La Marina Armada de México informó que el día 6 de septiembre de 2021, el buque ARM Benito Juárez Opola 101 zarpó del puerto de Manzanillo, Colima, con destino al puerto de Callao, en Perú. Y su objetivo es participar en los ejercicios multinacionales CIFOREX UNITA 62 y SOLIDAREX 2, que se llevarán a cabo entre el 21 de septiembre y el 17 de octubre del presente año, en el marco de la conmemoración del 200 aniversario de la Marina de Guerra del Perú. Para la ejecución de estos ejercicios, la Marina Armada de México participará con la Pola 101, un helicóptero naval Panther, así como 128 elementos navales, pertenecientes a los componentes aéreo, marítimo, de ayuda humanitaria, de fuerzas especiales y de planeamiento. Cabe destacar que el propósito de CIFOREX es brindar un espacio para el adiestramiento avanzado de guerra antisubmarina, especializado en búsqueda, localización y seguimiento de submarinos convencionales. Por su parte, UNITAS es el ejercicio multinacional más antiguo del mundo, organizado por el Comando Sur de los Estados Unidos de América, con la finalidad de fortalecer la interoperatividad, cooperación y confianza entre naciones, por medio de la ejecución de operaciones navales combinadas. Y a su vez, SOLIDAREX consiste en el adiestramiento para operaciones de asistencia humanitaria y mitigación de desastres, con el fin de medir la capacidad de respuesta de un esfuerzo multinacional ante desastres naturales de gran magnitud. Siendo que la fase 1 de esta edición se llevará a cabo en el Ancón, Perú, mientras que la fase 2 se desarrollará en Manta, Ecuador. Y estos ejercicios tienen el propósito de incrementar el nivel de adiestramiento y alistamiento de las unidades de la Marina Armada de México, con el fin de fortalecer la interoperatividad e intensificar la cooperación internacional en materia de seguridad, relaciones de amistad y solidaridad, estableciendo lazos entre las Fuerzas Armadas de México y las de otras naciones. Siendo destacable que en estos ejercicios se contará con la participación de más de 20 países, entre los cuales se encuentran Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Francia, Marruecos, Panamá y el Reino Unido. Y la Secretaría de Marina Armada de México, al participar en ejercicios multinacionales, refrenda su compromiso de seguir preparándose para cumplir su misión de servir a México. Por lo que ahora ha llegado el momento de que tú opines y de que compartas algo positivo en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar.